De nuevo con ustedes, Planta, Flores y Algo Más. Les doy un cordial saludo y la bienvenida a este nuevo video, donde quiero compartirles cómo en este tiempo de invierno prevengo y nutro a mis plantas para que estén más fuertes y sanas y así puedan resistir a cualquier ataque de plaga o enfermedad. Espero me acompañen hasta el final y si les gusta el video, dale un dedito arriba, deja algún comentario y si aún no se han suscrito, los invito para que lo hagan. Bienvenidos. ¿Con qué voy a preparar este superalimento en este día? Primero aquí tenemos agüita de lluvia, casi 2 litros. Y ahí vamos a agregar todo lo que ha salido en el día de la cocina. Todos estos nutrientes van a ayudar a nuestras plantas a que estén sanas y bien bonitas. Acá, como no tenía solo corteza de banano, también se puede colocar los trocitos de banano para hervirlos. También va zanahoria, cascarita de papa, corteza de cebolla cabezona. Todo esto es un alimento súper grande para nuestras plantas que van a hacer a que ellas estén súper sanas dando bellas flores. También va cascarita de alberja y también va cortecita de ajo. Ya le agregamos 2 litros de agua y creo que hay que agregarle otro litro. Acá tengo cortecitas de ajo y de cebolla seca, que esto le va a ayudar muchísimo. Ustedes saben ya para qué sirve el ajo. Además de fungicida, también aporta azufre natural. Entonces eso es súper buenísimo. Ahí también le agregamos canela en astillitas y le vamos a agregar 2 cucharaditas de café. Una y 2. Como creo que le falta agua, entonces le vamos a agregar otro. Tengo agüita de lluvia, gracias a Dios. Entonces le vamos a agregar como otro litro de agua. Entonces serían 3 litros de agua para esa cantidad de cortezas que le agregué. A ella no la voy a dejar hervir mucho. Solo dejo que hierva un minuto y ya. La bajo, tapo y espero. Si quiero, hoy mismo la puedo utilizar o si no, puedo esperar hasta mañana. Entonces ahí voy a colocarla ya al jugón para que vaya a hervir un poquito. Mira, acá ya comenzó a hervir, lo dejo un minuto y lo bajo. Ya este superalimento está algo reposado, lo voy a colar para que se pueda enfriar mucho más rápido. Todo esto que cociné no lo tiro, sino que lo voy a compostar. Mire lo que ha salido y a esto le vamos a agregar otro litro y medio más. Esto es litro y medio más. Lo vamos a revolver muy bien para que me alcance para todas las plantitas. Que vamos a iniciar regando y lo vamos a hacer con los praticos. Como siempre, la parte de encima riego y coloco en los platicos un poquito. Por encima lo vamos a limpiar sus hojitas y a fumigarlo con un poco de agua y bicarbonato. Así que de una vez entonces alistamos. Con un poquito nomás de bicarbonato tenemos... Miren, un poco así de bicarbonato, ya que es para prevención nada más.
en estos tiempos de invierno es muy bueno hacer todo esto para prevenir. ¿Cada cuánto podemos hacer estos riegos con este alimento natural que hemos preparado? Lo podemos hacer cada 8 días o cada vez que usted quiera. Yo no lo hago cada 8 días porque estoy cambiando siempre el alimento cada 8 días. No les estoy dando lo mismo. Acá en el platico le vamos a poner un poco. Así que el riego es bastante ligero. Es aconsejable así. Y estarle mojando las hojas. Esa es la forma en que yo hago los riegos a mis plantas y me ha dado muy buenos resultados. Se los recomiendo a este otro. Y los nutrientes que les estamos dando hoy les va a ayudar para que ellas sigan su floración, para que estén bien alimentadas, para protegerlas. La canela es un fungicida, evita los hongos, así que es muy bueno. El café tiene nitrógeno, el banano potasio y así todas las zanahorias. Imagínense, tiene fósforo, tiene calcio, tiene vitaminas del complejo B. Así que nuestras plantas van a estar súper, súper alimentadas. Van a estar bien nutridas para que ellas comiencen a dar una buena y nueva floración. Así que esta es la mejor forma de nutrir, de alimentar nuestras plantas con alimentos naturales. Con eso que nos queda en la cocina, en lugar de botarlo, pues lo vamos a utilizar en ella. Mientras desocupo esos 3 platicos, entonces voy a comenzar a fumigar las hojitas y las raíces aéreas con el bicarbonato. Y este bicarbonato, porque en sus hojas les va a servir para prevenir plagas y también le da un brillo muy bonito a las hojas. Ahorita le voy a limpiar y le van a mirar cómo quedan de bonitas. Ahí ya están mojaditas. Y lo mejor es que estamos haciendo 2 trabajos. Estamos limpiándola y protegiéndola, previniéndola de cualquier insecto que se mire lo hermosa que está. Todas están muy lindas. Con todos los desechos que nos salen de la cocina, eso que ya no nos sirve, lo podemos hacer de una forma hervida o también cruda. De todas maneras les va a servir. Tenemos esta otra que también está muy linda. Mire lo hermosa. Está muy bien grande. Ya está como para... No, pero no la quiero cambiar de maceta porque está dando buenas raíces aéreas y todavía tiene espacio. Así que es mejor tenerla así para que el riego esté mucho más controlado. Le damos también de esta agüita con bicarbonato en las raíces y en sus hojitas. ¿Cada cuánto podemos hacer esto del bicarbonato? Cuando usted quiera también, porque es algo que no es malo, al igual lo puede dar al sustrato. Usted cualquier día puede hacer un riego de agua y bicarbonato en el sustrato de sus plantas. Le va a hacer mucho bien, va a prevenir, va a curar. Esta es la forma en que a mí me gusta nutrir y alimentar mis plantas. Así que ha sido un video bien corto. Como ven, los pollos no me dejan casi grabar, así que entonces ya aquí termino. Era para mostrarles el buen alimento que realizaba y cómo se lo daba a las plantas. Espero les haya gustado. Espero les sirva y le doy gracias por su compañía. Cristo Jesús los bendiga y proteja siempre.